El 5 del 5 es el Día Mundial de la Higiene de Manos y prevenir es nuestra mejor forma de celebrarlo. Presta atención a las 5 cuestiones clave. ¿Por qué? Porque lavarse las manos es la medida más eficaz para evitar la transmisión de infecciones que tantas muertes causa en todo el mundo durante la atención sanitaria. ¿Quién? Yo, y yo, y nosotros, y yo también. ¿Cuándo? 1. Antes del contacto con el paciente. 2. Antes de una tarea aséptica. 3. Después de una exposición a fluidos corporales. 4. Después del contacto con el paciente. 5. Después del contacto con el entorno del paciente. ¿Con qué? Si las manos están visiblemente sucias, emplea agua y jabón. Y si no, puedes utilizar una solución hidroalcohólica. ¿Cómo? En caso de aplicar agua y jabón, te llevará entre 40 y 60 segundos. Y si usas solución hidroalcohólica, entre 20 y 30 segundos. Ahora sigue estos pasos. 1. Frota palma contra palma. 2. Frota la palma de la mano izquierda sobre el dorso de la derecha y viceversa. 3. Frota palma contra palma, ahora con los dedos entrelazados. 4. Frota el dorso de los dedos contra la palma opuesta y después haz lo mismo con la mano contraria. 5. Fricciona rotando el pulgar derecho dentro de la palma izquierda y viceversa. Y 6. Frota las puntas de los dedos contra el centro de la palma contraria y después cambia de manos. Por último, si usaste jabón, aclara y seca con toalla de un solo uso. Utilízala también para cerrar el grifo. Y si usaste solución, deja secar tus manos al aire. Recuerda este proceso y los 5 momentos. Tus manos limpias salvan vidas.